Recién fuera del tema estábamos hablando. Me gustaría que hagamos un recorrido, no solamente por el grunge, sino creo que todos compartimos gusto por diferentes estilos de Sí, música y bandas, por supuesto, ¿no? sí. Hagamos una rueda de prensa musical. A ver. Arrancamos por este Win. ¿Qué nos invitarías a escuchar aparte de la Aristocracia? Que puede ser dentro del género del rock y puede ser fuera, ¿eh? Acá absolutamente abierto. No sé, a mí me gusta mucho Tool, me gustan por ahí un poquito más pesada la música, pero también soy muy fan de bandas clásicas como Pink Floyd o, no sé, los Beatles. Me crié escuchando eso, así que va por ahí lo mío. Junto con Cristian Castro ya somos tres fans de Tool, No, ¿no? sí. Cuatro, obviamente. Cuatro. Cuatro, sí. Qué grande. Bueno, nombrabas ahí a Tool, bueno, Pink Floyd, Beatles, también clásicos ahí. ¿Alguna banda nacional o latina para escuchar? La verdad que no No es escucho mucho. obligación, ¿eh? Si está. No, no Más lo rato. escucho mucho. Más rato. Más rato. Por este Win. Mirá, a mí me gustan muchos géneros musicales. Mi banda favorita del momento es Incubus o Incubus. Me gusta decir Incubus porque en realidad es en latín y parece que es la mejor pronunciación. La descubrí, bueno, en el 2000 y algo y me parece una banda muy completa. Pero antes de todo eso, me gustaba mucho, obviamente, Soda Stereo, Gustavo Cerati, soy fanático. Me gusta los Guns N' Roses, me gusta Nacional, me gustan los Babasónicos también, me parece que tienen algo Mandón, impresionante. mandón. O sea, toda música un poquito más tranqui, por ahí, de ese género. Me gustan Los Redondos, musicalmente me encantan Los Redondos. Pero bueno, en esa época, me acuerdo cuando éramos adolescentes, no podía, o te gustaban Los Redondos o te gustaba Soda, no sé. Y bueno, yo me tiré más para el lado de Soda. Lo primero que hicimos de adolescente fue Soda, antes de Nirvana. Bueno, el primero Nirvana, después hicimos muchos tributos a Soda. Pero bueno, la verdad que mi gusto musical es bastante amplio. Música clásica también, obviamente. Queen. Todo lo que es heavy, bueno, Metallica fue una banda que estuvo muy presente en toda mi adolescencia. Me gusta, pero hoy medio que la dejé un poquito de lado. Porque toma mate, ahora Ah, Hetfield. bueno, capo, eso me encantó el gesto. Después, no sé, hay muchas bandas. Yo, la verdad que mi Spotify es muy variado, ¿viste? Yo no sé si la unión la está haciendo forzosa, pero no sé por qué yo en mi cabeza uno a Incubus con Tool. No sé por qué si los unos si el tema del momento, si compartieron, pero no Puede sé ser por qué los que. tengo en la misma época a los Mira, yo dos. te digo que a mí más rato me abrió la cabeza a otras bandas, por ejemplo, Pixies, yo no la tenía Ah, muy, muy bandón. chequeada. Y cuando empecé a escuchar y bueno, vamos a interpretar este tema, y lo empecé a conocer, dije, wow, qué bueno esto, ¿cómo me lo perdí? Alice in Chains es una banda que es una tremenda banda y no le damos bola tanto como a Nirvana o a Stone Temple Pilots o a otras bandas de grunge, ¿no? Y Alice in Chains me parece que hoy está reviviendo, yo veo en las redes cómo se mueve, es lo mejor que hay, me Es parece impresionante, ¿no? impresionante, está muy vigente hoy lo que hicieron. Pero bueno, claro, tenemos otra cosa, estamos haciendo temas Qué grande. ¿En propios, serio? obvio, sí, estamos haciendo temas propios. Qué groso, Y loco. mucho hay que decir de la influencia que ha tenido Alice in Chains en nuestra música, Nirvana, obviamente. Pero bueno, para mí la mayor influencia me parece está entre Stone Temple Pilots, Alice in Chains y Pixies. La música va a tener esos colores, ¿viste? Vamos Muy a bueno que traer. entre Pixies, loco. Sí, Qué bueno que la entre verdad Pixies. que es algo que yo me había perdido, que los chicos me hicieron conocer y la verdad que es espectacular. Voy a buscar Surfer Rosa y me pongo, pero Sí, hasta sí. el pasado mañana. Después, en lo personal, te cuento, a mí me gustaba mucho Pearl Jam, pero me gustaba la voz de Eddie De Vedder. Y cuando yo me acuerdo que quería cantar de adolescente, no, no, yo tenía la voz muy aguda y no llegaba, ¿viste? Y digo, uy, ¿qué puedo hacer? Porque quiero cantar las de Pearl Jam. Después conocí a Incubus y a otras bandas que tienen la tonalidad más alta y bueno, ahí me quedó bárbaro. Qué bueno. Entonces, bueno, ellos están ayudando a cumplir ese sueño de cantar ahora. Qué grande, loco. Qué buena historia, chabón, que Bueno. sirva para eso también en lo personal, ¿eh? Tal Muy cual, es bueno. así un poquito para. Creo que todos los músicos han vivido historias de este tipo, así que nos llevan a converger a estas cosas, ¿no? A esta banda hermosa que estamos generando ahora y con muchos proyectos, porque vos fíjate que en 2 meses nosotros empezamos a escribir canciones hace un mes y medio. Y yo no podía creer que tenga inspiración para hacer canciones y escribir. Digo, esto no me pasó nunca.
¿Qué está pasando? Es algo mágico. Qué grande, loco. Y es gracias a la energía que me dan los chicos, a esta oportunidad y este arrojo también, porque hay que animarse, la verdad que hay que animarse a cantar, hay que animarse a tocar. Yo creo que los que llegan son los que tienen las ganas y se animan. Qué grande. Atreverse, me parece que es la palabra clave. No sé quién toca el mate, antes de ir a Emma con rapidez. Emma, vamos a la música también, igual que la descripción de los chicos y chicas. ¿Puedo responder con música? Sí. Bueno. Piazzolla, me encanta. Maestro. Maestro. Allá arriba, Maestro. Pugliese, Hugo del Carril, me encanta también. Allá hay una reversión, la versión media rockera pesada. Ah, ¿aquí solito? Con la banda. Y los cuatro era, ¿no? Con él los cuatro hiciste una versión de... Libertango, sin mal no recuerdo. Ah, ¿Libertango también? Sí. Muy bueno. Está filmado el video... Muy bueno. Y después Hugo Jiménez Agüero, Rubén Patagonia. Bueno, la Ralde no puede faltar. Tengo las manos cansadas de andar haciendo ladrillos ajenos. Mi patrón no me sujeta, más siempre le estoy debiendo. Cada quincena que pasa se me viene abajo un sueño. Mi sangre se va mezclando con el barro del pisadero. Me robaron el mate por cantar. Ahí lo que se puso medio grunge. Era de pre-grunge. Llamamos el grunge folk. Bueno, el grunge tiene, también, si uno va mucho también mucho para atrás. Sí, sí, sí. ¿Qué ahí nombraba, bueno, a Piazzolla, parte del, sí, también después, del... Bueno, después toda la carrera de Iorio, B8, Hermética, Alma Fuerte. ¿Cómo se extraña el loco? Oh, ¿cómo se extraña el loco? Sí. Me dolió mucho en los premios Gardelli, lo voy a decir. Lo dije, aquí hicimos un especial de eso. Sí, me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo. Mal ahí, ¿eh? Mal. Y acompaño a la familia, a la hija. Dayana. A Dayana con los comentarios, la verdad que no. Era el momento. Un metalero que canta tango, dijo Andrés Calamaro. Tremendo. Sí, bueno. Pero que más allá de todo eso, todo lo que hizo por. Los federales en la Argentina, pues uno puede no coincidir un montón de cosas, pero como artista es infernal lo que ha hecho, infernal. Y todavía no nos damos una idea de lo que hizo. No. Bueno, nos falta el. Por favor. Santi es voy a resumir. El más musicólogo de todos. Por favor. Bueno, Festilindo, Julio Sosa. Oh, sí. ¿Qué más? Alan Parsons Project. Pero bueno, eso me lo inculcó mi viejo todo, pero sí, Metallica, Guns N' Roses, Nirvana, Leonardo Fabio. Nacional, te puedo decir, Catupecu, Divididos. ¿Qué más? Leonardo Fabio. Mucha música. Sí. Leonardo Fabio canta de vez en cuando está el papá de Emma. Ah, sí. Le gusta que Nino, le Bravo. Nino Bravo. No puede faltar Nino Bravo en el repertorio de karaoke. Qué bueno, loco. Consulta para los Trocua. ¿Alguno de ustedes tiene vinilo? No, lo vendí. No, ojalá. ¿Me estás cargando? Sí, lo vendí. ¿No te quedó ninguno dando vuelta por ahí, no? No, se lo di a una buena persona, si no, no lo vendía. Porque, bueno, si en algún momento tienen vinilo, los invitamos acá los miércoles a la hora de vinilo. Ah, mira qué bueno. Tenemos una hora de vinilo específicamente. Lito agarra la batuta ahí con la... Yo tengo de Jethro Tull. ¿Lo tenés? Pero, yo tengo de vinilo de Jethro Tull. Mirá, le das pero como le estuviera dando un dulce de leche a Lito con tengo eso. Tengo tres. Yo puedo llegar a conseguir uno de Super Creed. Trump, que está por ahí. ¿También? Tremendo. Lo vas a perder, lo lamento. No. Tendría que primero recuperarlo y después tenerlo. ¿Les parece si vamos a un tema más? Sí. Pues...